¿cómo le va? Muy, pero muy buena noche para todos. Esto es Nocavo 8. Seguimos entonces, Nocavo 8 esta noche. Qué tal amigo? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches para todos. Esto es Nocavo 8. Estamos aquí en el Club Atlético Rivadavia para vivir una jornada de box profesional y amateur. Bueno, ¿usted me acompaña? Ya vamos a la acción. El de Junín contra el de San Nicolás de los Arroyos. Ahí está el Chinito buscando más el combate. Abre mucho la guardia Alfonso. Señora, señor, un nuevo combate. Están en pelea revancha Mariano López de la ciudad de Junín, pantalón negro con vivo blanco. Está enfrentando al de pantalón blanco de Rojas. Se trata de Federico Maidana. Es pelea revancha, ¿eh? Ya pelearon en el Club San Martín. Ahora están peleando en el Club Rivadavia de Junín. Ahí está el de Rojas. Buena la boleado de derecha de Mariano López, pero está también Federico Maidana colocando su mano. Norberto Daúl es el referí de esta pelea. Se cubre bien ahora Maidana, que pasa el ataque, lo lleva al encordado, y otra vez es Mariano López, que conectó dos o tres manos seguidas. Son categoría esto, donde un golpe bien conectado da por tierra con el rival, son grandotes, 90 y pico de kilos. Tiró la derecha, Maidana no llegó a destino. Movió enseguida la cabeza Mariano López. Ahí tiró la izquierda Mariano López. Lo estaba esperando Federico Maidana. Ahí están trabados los dos boxeadores. Los dos boxeadores se cruzan. Y ahí estuvo la izquierda y la derecha de Mariano López. Le cruza los golpes también al flexo. Otra vez la sintió la mano Maidana, tuvo que retroceder con la andanada de golpes que le produjo Mariano López. Quiso conectar ahora a la derecha. Maidana no pudo. Agachó enseguida el rostro Mariano López. Ahora pasa el ataque Federico Maidana, lo llevó sobre el encordado a Mariano López, y la campana dice final de este segundo round. Segundo round de esta pelea en categoría pesados, entre Mariano López, el juninense, enfrentando a Federico Maidana de la ciudad de Rojas. Una pelea revancha. Es Mariano López el que pasó el ataque, pero contragolpeó también ahora Federico Maidana. Se empujan los dos boxeadores. Ahí está Norberto Daúl. Retrocede ahora Mariano López. Se mueve hacia un lado, hacia el otro. Y ahí están los dos boxeadores
tirando sus respectivos manos, pero en la derecha, no, eso no fue golpe, fue caída de Mariano López. Había quedado enredado con las piernas de Maidana. Se vino con la izquierda ahora Maidana, pero López lo llevó al encordado. Quiere castigar Maidana con la derecha al plexo de Mariano López. A ver quién a corta distancia es. Mariano López con la izquierda sobre la cabeza de Maidana. Aperca también de Mariano López. No llegó bien a destino ese golpe. La izquierda de Maidana sobre la cabeza de López. También llegó la izquierda en los antebrazos de Mariano López. El golpe de Maidana. Una larga izquierda de Maidana, de Mariano López sobre la cabeza de Maidana. Otra vez el cross de izquierda de Mariano López que llegó sobre la cabeza de Maidana. Ahí tiró una seguidilla de golpes Maidana que no llegaron a destino. Están trabados los dos boxeadores. Últimos 10 segundos. Ya va a terminar. Va a sonar la campana y sonó nomás la campana del segundo round. Y último round. Tercer y último round de esta categoría peso pesado. El tan frente a frente. Federico Maidana de Rojas, pantalón blanco. Se saluda a los dos boxeadores como no puede ser de otra forma. Está enfrentando al juninense Mariano López. Se cruzan los dos boxeadores y lo lleva Maidana a Mariano López sobre el encordado. Se empujan los dos boxeadores. Ahí está el árbitro interviniendo porque eran más empujones que boxeo. Una larga izquierda de Mariano López sobre el cuerpo de Maidana. Retrocedía Maidana. Centro del ring para Maidana. Venía con López con la derecha, pero quedaron trabados enseguida. Enseguida ya están sintiendo el cansancio estos dos boxeadores. Se vino con la derecha, también con la izquierda. Izquierda de Mariano López sobre la cabeza de Maidana. Acá están Correte, Adrián Domínguez, que te van a pegar a vos también ahí en el rincón donde está Adrián Domínguez. Fíjese cómo se castigan los dos boxeadores. Pero también es muy claro que tiran un golpe y quedan trabados enseguida, ¿eh? Eso está claro. Ahora la derecha, de López llegó sobre el rostro de Maidana. Retrocede Maidana, también retrocede Mariano López. Vamos a ver a quién acorta. Mariano López agacha la cabeza, le toma la cabeza a Maidana. Están cansados los dos boxeadores. Categoría pesado, los dos con la respectiva derecha. Fíjese cómo ya van empujando. Últimos 10 segundos. Y es Mariano López que lo toca dos, tres veces. Pero también es Maidana que quiere conectar los golpes. Y la campana dice final de esta pelea peso pesado. Oímos el fallo de esta pelea. Han empatado otra vez Mariano López de la ciudad de Furil y Federico Maidana de Rojas. Riera, operador inmobiliario. Entra un cliente y sale un amigo. Las buenas noticias, ¿dónde están? En Kiosco El Celeste, de Juan B. Justo y Rivadavia. Hugo Sieri, materiales para la construcción. Precios, calidad y nuestra mejor atención. Pablo Genovese, tren delantero, alineación y balanceo, y lo que necesites para tu automóvil. Suplemento Junín, todo en suplementos dietarios para acompañar tus dietas y entrenamientos.
vitaminas, proteínas, creatinas. Alberdi 5. Una nueva pelea, acá está el de roja, Luis Nieto, pantalón negro con vivos amarillos, está enfrentando al hombre de Arenales, Agustín Polo Varela, pantalón rojo con vivos blancos. Sabemos que el de Arenales tiene las manos muy pesadas, pero ahora bueno, vamos a ver qué va a pasar con el de roja. Una vasta experiencia tiene el de roja. Vamos a ver quién acorta la distancia. Un poquitito más alto el hombre de rojas. Ahí está el de Arenales. Quiso pasar al ataque, no pudo. Tiene la mano pesada el de Arenales. Atención con esto, Un swing de izquierda de Varela que quedó en el aire. El golpe tiro fue con mucha potencia. Ahí estuvo a la derecha sobre la cabeza y también el gancho al hígado que llegó de pleno. Lo asimiló bien el de roja. Muy buena la izquierda sobre el mentón del hombre de rojas, Nieto. Esos dos golpes llegaron con mucha puntería de Varela. Empuja ahora también Varela. Gancha al hígado. Muy bueno el gancha al hígado de Varela. Llegó de pleno ese golpe, último 10 segundos. Se viene con la derecha, la izquierda, Fíjese cómo castiga. Varela tiene muy pesado las manos y la campana dice final del round. Segundo round. Segundo round de esta pelea entre Varela, el general Arenales, el Polo, está enfrentando a Luis Nieto de Rojas. Yo le había dicho a todos ustedes que Varela tiene el poder en los puños, Y lo tuvo a mal traer a su rival. Pega muy fuerte Varela. Yo le he visto en varias oportunidades. Cuando conecta la mano es peligroso. Puede derribar a su rival. Como espera Varela y contragolpea. Pero Nieto trabaja bien otra vez el gancho al hígado. De Varela llegó de lleno y también le cruzó a la derecha a la cabeza a su rival Nieto. No tiene tanto poder Nieto. Salió hacia el paso al costado. Muy bien Varela. Nieto no le dio la oportunidad a Varela a descargar toda su potencia. Quedó con la derecha en el aire. Ahora Varela lo va corriendo a Nieto. Gancha al hígado otra vez de Varela, que asimila bien Nieto. El de roja siempre retrocede. Boleado, gancho al hígado, también le cruza a la derecha al plexo Varela, y está cruzando también la izquierda a la derecha. Quiso contragolpear Nieto a su rival, pero siempre Varela, fíjese qué potencia tiene en sus puños. Lo va llevando al encordado, lo trabaja bien con el gancho al hígado. Ahora Nieto es el que quiere pasar al ataque, no puede. Cruza a la izquierda también Nieto. Pero es Varela el que tira el uppercut, también le cruzó la izquierda sobre la cabeza de Nieto. Otra vez la derecha, también la izquierda. Ahora Varela lo trabaja con uppercut y lo lleva al encordado y la campana dice final del segundo round.
tercer y último round. Se viene el tercer y último round de esta pelea entre el de Roja, Luis Nieto, está enfrentando a Agustín Polo Varela de Arenales. Ha marcado la diferencia Varela con los impactos que ha colocado, porque tiene más potencia. Su rival no es, no tiene tanta fuerza en sus puños, si bien es cierto que boxea bien, pero Varela marca la diferencia con cuando coloca las manos. Fíjese cómo lo esperó y ahí estuvo la izquierda, lo trabaja con el gancho al hígado otra vez, lo trabaja con el gancho al hígado, pero contestó muy bien Nieto con el áperca, le levantó la cabeza a Varela con el áperca. Fíjese cómo hay diferencia de físico entre uno y el otro. Otra vez la izquierda de Varela sobre el plexo de Nieto. Ahora Nieto quiere pasar al ataque y se resbaló ahí Varela, está mojado el rincón. Ahora sí, ya se saludan otra vez los boxeadores con el 1-2. Se vino Nieto, esos dos golpes llegaron, lo hace pasar de largo Nieto, pero le volvió la izquierda, también la derecha de Varela sobre la humanidad de Nieto, que también contesta Nieto con el 1-2. Otra vez la izquierda de Varela, también pasa de largo con la derecha. El Nieto que lo toca con la derecha y con la izquierda sobre el rostro de Varela. Y ahí está Varela tirando el uppercut de izquierda, pero ahí se están cruzando. Último 10 segundos. Es Nieto que tira toda su potencia, que no es mucha la que tiene, pero lo toca a su rival y la campana dice final de esta hermosa pelea. Se viene el fallo de esta pelea. Hay un ganador. Ha ganado Agustín Varela, el hombre de Generales Arenales. Riera, operador inmobiliario. Entra un cliente y sale un amigo. Las buenas noticias, ¿dónde están? En Kiosco El Celeste, de Juan B. Justo y Rivadavia. Hugo Sieri, materiales para la construcción. Precios, calidad y nuestra mejor atención. Suplementos Junín, todo en suplementos dietarios para acompañar tus dietas y entrenamientos. Vitaminas, proteínas, creatinas, Alberdi 5. Bueno, ya va a comenzar un nuevo combate. Andrés Alfonso de San Nicolás de los Arroyos está enfrentando al cuninense Cristian Castillo, le dicen Chinito, pantalón rojo con vivo blanco. El Chinito tiene poder en sus puños, el Chinito, Está enfrentando a la maquinita, le dicen la maquinita, Alfonso. El hombre de San Nicolás. Sabemos que Castillo ha ganado muchas peleas por la vía rápido. Le dicen Chinito porque uno le mira la cara y bueno, de más está decirle que tiene la cara de Chinito, pero
le dicen así cariñosamente, este Castillo, que viene de ganar el viernes pasado en San Nicolás de los Arroyos, ganó de visitante. Se esquivan mucho, estos dos boxeadores esquivan mucho a su rival. Ahí Castillito, la maquinita, como le dicen al hombre de San Nicolás de los Arroyos, Alfonso. Todavía no hubo golpes bien efectivos. Siempre Castillito que busca más la pelea. Buena a la izquierda ahora de Alfonso sobre la cabeza del Chinito. El Chinito Castillo. Ahora sí esquivó el golpe Castillo. Ahí cruzó la derecha, también la izquierda Castillito sobre la cabeza de Alfonso. Último 10 segundos de este round. Buena la derecha ahora de el Castillito. Y ahora buena también la derecha de Alfonso. Y la campana dice final de round. Segundo round. Va a sonar la campana invitándolo para el segundo round de esta pelea entre Castillo y Alfonso. El de Junín contra el de San Nicolás de los Arroyos. Ahí está el Chinito buscando más el combate. Abre mucho la guardia Alfonso. Si bien es cierto, tiene mucha agilidad para esquivar los golpes. Es muy peligroso bajar de esa forma las manos, sabiendo que el Chinito mete las manos demasiado fuerte. Todavía no ha conectado bien las manos el Chinito. Es veloz también para contragolpear Alfonso. Por eso le dicen la maquinita. Está comprobado por qué le dicen la maquinita a Alfonso. Gancha el hígado del Chinito ahora. Ahí están trabados los dos boxeadores. Ahí se cruzaron los dos boxeadores. Está a la derecha también del Chinito. Retrocede ahora Alfonso. Sale con el paso al costado. También esquiva el Chinito. La izquierda de Alfonso. Los dos boxeadores tienen mucha agilidad para esquivar. Fíjese cómo también Alfonso sabe salir con el paso al costado. También el Chinito, fíjese cómo los dos boxeadores salen con el paso al costado. Buena la derecha ahora de Alfonso sobre el rostro del Chinito. Se están empujando los dos boxeadores. Ahí intervino Norberto Dabul. Último 10 segundos de este segundo round. Gancho al hígado del Chinito. También le cruzó a la derecha Alfonso. Lo lleva al encordado. Ya termina y terminó nomás el round. Tercer y último round de esta pelea entre Andrés Alfonso de San Nicolás de los Arroyos. Está enfrentando a Cristian el Chinito Castillo de la ciudad de Junín. Se han caracterizado esta pelea por esquivar los golpes de su rival. Acá están trabados los dos boxeadores. Fíjese cómo también pasa la maquinita al ataque. Le da vuelta a Castillito. Ahora Alfonso. Con la izquierda viene el Chinito, pero también lo contragolpea muy bien Alfonso. Fíjese cómo los dos se dan vuelta, lo dan vuelta al rival. Se va Alfonso hacia el ataque. Tira con la derecha el uppercut. Y fíjese cómo lo va corriendo. No le da lugar a la distancia. Que tenga la distancia al Chinito de Junín. Pero es Alfonso el que persigue al Chinito y el Chinito que es el que va tirando más golpe. Fíjese, gancho al hígado del Chinito. Ahora es Alfonso que quiere pasar al ataque. El boleado de derecha, pero lo
contragolpea con el 1-2 el Chinito, ahí en el cuerpo a cuerpo lo separó Norberto Daúl, ya va promediando el último round de esta pelea, lo lleva al encordado, ahora Alfonso lo empuja, sale con el paso acostado el Chinito. Los dos trabajan con la izquierda. El Chinito llegó a la cara de Alfonso y también Alfonso le tiró el aperca al Chinito. Lo lleva al encordado Alfonso. Quiere salir. Ahí está el Norberto Daúl. Ya lo separó a los dos boxeadores. Últimos 10 segundos. La derecha de Alfonso. Otra vez la derecha de Alfonso. Lo lleva al encordado al Chinito. Sale el Chinito de ese lugar peligroso y la campana dice final de esta pelea. Oímos el fallo de esta pelea. En forma mayoritaria, Cristian Castillo. Bueno, ha ganado Cristian Castillo. Riera, operador inmobiliario. Entra un cliente y sale un amigo. Las buenas noticias, ¿dónde están? En Kiosco El Celeste, de Juan B. Justo y Rivadavia. Hugo Sieri, materiales para la construcción. Precios, calidad y nuestra mejor atención. Suplemento Junín. Todo en suplementos dietarios para acompañar tus dietas y entrenamientos. Vitaminas, proteínas, creatinas. Alberdi 5.